Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Matemática 2. Esto es Gris es toda teoría. Vamos a seguir hablando de osciladores y sincronización. En esta ocasión vamos a hablar sobre un modelo de Renato Mirolo y Steven Strogatz sobre ya no sincronización de osciladores abstractos, entonces estos son osciladores ya no abstractos, ya no mecánicos necesariamente, sino osciladores biológicos que se sincronizan o que están acoplados por pulso. Esto va directamente relacionado con las luciérnagas. Lo que van a hacer es escribir describir a las luciérnagas como algún tipo de oscilador, pensando en que el cambio de estado es prenderse, ¿no? Entonces, la idea va a ser que para condiciones iniciales arbitrarias, el sistema se aproxime a un estado en el que todos los osciladores se encienden simultáneamente. Y eso es lo que vamos a modelar la siguiente sesión con NetLogo, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar a garabatear. Entonces vámonos al pizarrón y esperemos terminar los garabatos el día de hoy y ponernos a programar en la siguiente clase, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón. Bien. Entonces, esto se va a parecer a algo que ya hicimos, fíjense. Y de aquí vamos a retomar unas cosas después. Para ciclos circadianos. Entonces, cada uno de los... Bueno, vamos a pensar... Este es el modelo de Mirolo. Strogatz. Strogatz. Vamos a pensar que... XY... Es una variable, así dice el artículo, tipo voltaje. ¿No? Decir que tiene un umbral y que es un sistema excitable, ¿no? Entonces, les decía, este tipo de problemas son puentes entre dos cosas que aparentemente son distintas, pero que todo está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta XY viene descrita por una ecuación diferencial que en principio es bastante sencilla, que es de la forma S0 menos una lambda XY.
Entonces, la idea de esto es que esto va a tener dos estados. Entonces, cuando la X y es 0, la X y alcanza el 1, ¿no? Vamos a tener como una sigmoide que se acomoda a dos estados, ¿no? El apagado y el prendido, ¿no? Entonces, cuando X y alcanza al 1, tienes al iésimo bicho encendido y ya, ¿no? Entonces la idea es que si x y de t es igual a 1, esto va a implicar que xj en alguna t positiva es igual al mínimo entre 1, es decir, le responde, o algo más arriba, ¿no? xj en el t más epsilon, ¿no? Para las j distintas de y, ¿no? Es decir, si la x y se prende, las vecinas, que son estas xj, pueden o bien prenderse o bien estar más cerca de prender, ¿no? Entonces, vamos a tener una cosa del estilo, Greenberg Hastings, ¿no? En el sentido de que tenemos que recorrer un montón de pasos para llegar al estado excitado, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver el caso donde tenemos dos bichitos, dos osciladores. Y luego vamos a tratar de escribir la forma más general, ¿no? Ok, entonces vamos a suponer que X. Entonces, este es para dos osciladores, si quieren. Dos bichos. Entonces, vamos a suponer que esa variable X se ve como una f que depende de un ángulo phi. La f, vamos a suponer que es uno de esos mapeos del cuadradito, ¿no? Que manda cosas en el cerrado 01, cosas en el cerrado 01, ¿no? Entonces deja fijo al cuadrado unitario. Esta f va a ser monótona y creciente. Monótona creciente y cóncava hacia abajo. Un poco pensando en cómo fue que al principio de la parte de sistemas excitables nos inventamos un sistema excitable artificioso que se comportara como queríamos que se comportara, ¿no? ¿Se acuerdan que el argumento para decir que la función del lado derecho de las ecuaciones tuviera esa forma es que al derivar iba a tener cierta cantidad de puntos fijos y que eso iba a corresponder probablemente con el comportamiento deseado para el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa función f? Bueno, me faltó acá quién es la phi, ¿no? La phi es una cosa igual en el 0,1, que es la variable de fase, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la phi? La phi es la fase, acuérdense. Y vamos a pedirle primero que, pues si la derivo, obtengo el periodo, ¿no?
uno sobre el periodo, perdón, ¿no? Segunda, que phi sea igual a 0 si x es igual a 0. Es decir, si el estado es el estado de reposo, el estado del oscilador es el estado, digámosle, de alguna forma de reposo, la fase del oscilador es 0, ¿no? Y que la fase del oscilador sea igual a 1, al alcanzar el umbral, ¿no? Vamos a llamarle G a la F inversa, que existe porque F es continua y monótona en el 0, 1, 0, 1, en el cuadrito unitario. Y lo que va a hacer G no es trivial. G va a llevar el estado del oscilador en la fase. ¿Sí? Decir, F es una cosa que toma la fase y la podemos escribir como una C que multiplica 1 menos E a la menos gamma pi. Y la G, yo le tengo que dar una X y me tiene que arrojar una fase. C sobre C menos X, ¿no? Estas dos pues son inversas, ¿no? Esta gamma es el periodo intrínseco, ¿no? La T es gamma menos 1, gamma inversa por el logaritmo de S0 sobre S0 menos gamma. ¿Sí? Entonces, ese es cómo vamos a plantear el sistema este de Mirolo y Strogatz. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que van a hacer los bichos es que van a tener una especie de estrategia. ¿En qué va a consistir esa estrategia? Que va a ser una estrategia de sincronización. No, perdón, esta va a ser, ese es para el modelo de agentes. Aquí la estrategia va a ser cómo vamos a describir la sincronización, ¿no? Entonces, para describir la sincronización, dice Strogatz y Mirolo, vamos a calcular dos funciones, una que es la transformación o mapeo de retorno. Y la transformación o mapeo de disparo, ¿no? Y esas dos funciones de alguna manera se utilizan para caracterizar los estados de sincronización, ¿no? Entonces, la transformación de disparo o de encendido, si le quieren llamar de esa forma, vamos a llamarle H, es una cosa que toma fases, y le vamos a aplicar la G a epsilon más la F de 1 menos phi. Esta es la función de disparo, ¿no? Entonces, después de disparar una vez, el sistema se mueve al estado inicial, y del estado inicial a un estado actualizado, dado por la phi, la H de phi, ¿no? La H del estado, de la fase en la que se está. Y
la transformación de retorno o mapeo de retorno no es otra cosa que la h cuadrada, es decir, la h aplicada dos veces en la phi, ¿no? Ok. Entonces, aquí, ¿qué cosa tendríamos que aclarar? La phi ya sabemos dónde está. Bueno, vamos a tener que acotar un poquito. Vamos a tomar una epsilon. Esta epsilon, ¿dónde la vamos a tomar? Esta va a estar... Puede ser 0, pero no puede ser 1, ¿no? Siempre es más chiquita que 1. Y la phi la vamos a tomar... No en todo el 0, 1, sino a partir de una delta y antes del 1, ¿no? Entonces no es todo el espacio de fases, sino nada más algunas que nos interesan, ¿no? Esta delta la podemos calcular con la epsilon. Esto es 1 menos g, es decir, la fase correspondiente a 1 menos epsilon. Bien. Ahora, vamos a escribir algunos resultados que reportan Mirolo y Strogatz para describir la dinámica. Probablemente no acabamos hoy esto, pero no importa. Ok. Entonces, el primer lema. H' de phi es menor que menos 1 y R' de phi es mayor que 1 para toda phi. Entonces, por cómo se escribieron las cosas, es nada más hacer una cuentita, ¿no? Entonces, basta... mostrar que h' en phi es menor que menos 1, porque la r va a seguir a la h, ¿no? Ok, en efecto, es la prueba. En efecto, h' en g. H' en phi, ¿quién es? Es menos G' aplicado a F en 1 menos phi inversa, ¿no? Es decir, que esto se ve como menos G' epsilon más F de 1 menos phi sobre G' en F de 1 menos phi. Pero estas las podemos escribir de otra forma, tomando U igual a F de 1 menos phi. Esto de aquí, H' de phi, la podemos reescribir como menos G' de epsilon más U sobre G' de U. La G' habíamos pedido que fuera, que cumpliera ciertas cualidades, o bueno, no le habíamos pedido nada, pero a la F sí, y como la G es la inversa de la F, entonces también tiene que cumplir propiedades análogas. En particular, G' tiene que ser mayor que cero. Epsilon también es mayor que 0. Entonces, esto de aquí es mayor que esto de aquí, ¿no? Así que esta cosa de acá es menor que menos 1, ¿no? Entonces, esto es lo que probamos. Y con esto mismo queda demostrado que la R' es mayor que 1. Es una cuenta más o menos sencillita. Ok.
Ahora, vamos a hacer la siguiente proposición. Existe un único punto fijo en R. No en R. Un único punto fijo para la R de phi en el intervalo delta H inversa de delta. Y es repulsor. Bien. Entonces vamos a hacer la prueba de esto. Entonces la primera parte es la prueba de existencia. Para probar la existencia de un punto fijo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer f de phi igual a phi menos h de phi. Y entonces queremos ver dónde esta cosa se hace cero, ¿no? Ok, entonces f de delta. Es igual a pi, no, perdón, a delta menos h de delta que en este intervalo efectivamente es menor que cero. F de h inversa de delta es h inversa de delta menos delta, y esto de acá, por cómo es esta delta, es mayor que cero. No, esta delta va por debajo del h inversa. Ok. Del lema anterior. Vamos aquí a este otro lado por el lema anterior. F en phi es 1 menos h prima de phi. Perdón, f prima de phi. Esto es mayor que 2, mayor que 0. Así, H tiene un punto fijo, de hecho un único punto fijo en pi estrellita. Ahora, R de phi estrellita es igual a phi estrellita. Y R prima de phi es mayor que 1 por el lema. Así, R de phi es mayor que phi si la phi se pasa de phi estrellita. Y R de phi es menor que phi si la phi va por debajo de la phi estrellita, ¿no? Es decir, ese único punto fijo. Perdón, R tiene un único punto fijo. Ese único punto fijo es repulsor. Ok, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy con un ejemplito de
este comportamiento. Un ejemplo soluble, dice Mirolo y Strogatz. Y yo creo que con eso le dejamos a esta parte. No, bueno, podríamos ver. El argumento para un montón de osciladores y el teorema principal del articulito, ¿no? Entonces, déjenme nada más escribir rápidamente el ejemplo. Que según Mirolo y Strogatz sí sale. Entonces, lo que hacen es escoger H' de phi como menos lambda. Lambda es un parámetro que es independiente de la phi. Entonces h de phi es menos lambda por phi menos phi estrella más phi estrella, ¿no? Lo podemos escribir como en términos del estado estacionario. Y r de phi es lambda cuadrada phi menos phi estrellita más phi estrellita, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo encontramos la F? Pues hagamos algo con la G. Entonces, dimos una relación entre la H y la G, ¿no? Entonces, hicimos G prima epsilon más u, donde la u es esa que escribimos hace rato, sobre g prima de u es igual a menos h, ¿no? Que en este caso va a ser lambda. Y ese para cualquier u, en realidad, ¿no? O sea, no nomás para esa u específica, sino acá va a ser para cualquier u. Entonces, a partir de aquí podemos argumentar que g prima de u es de la forma a por e a la b por u para una b y una a, ¿no? Esos van a ser parámetros. Entonces lambda la podemos reescribir como e por b epsilon. Ok. A partir de esto, g de u es e a la b u menos 1 sobre e a la b menos 1. Y por lo tanto, sacando la inversa, f de phi va a ser 1 sobre b por el logaritmo de 1 más e a la b menos 1 por phi. ¿No? Ya tenemos la solución. Y entonces la pregunta es, y bueno, ¿y a qué hora se sincronizan estas cosas, ¿no? Entonces podemos calcular la tasa de sincronización y vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de sincronización? Lo que vamos a hacer es preguntarnos por una delta, que es cuánto dista la pica del estado estacionario. ¿No? Entonces, lo que se observa es que esta delta K crece de forma exponencial. Entonces, si tienes una delta inicial, esto va a ser como delta 0 por lambda a la
2K. O bien, delta 0, E a la 2, E, B, K. Perdón, epsilon, B, K. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿para qué K la delta K se va a cero? ¿No? ¿Cuál es la K que sirve? ¿Cuántas iteradas sirven? Entonces el cálculo que hacen Mirolo y Strogatz, al menos para dos, es que esto es aproximadamente del orden de 1 sobre epsilon b por el logaritmo de 1 sobre una lambda 0. Una delta 0, perdón. ¿No? Entonces, bueno, por hoy dejémosle aquí y discutamos esta última parte en una siguiente sesión, ¿no? O sea, ¿qué implica que la tasa de sincronización se comporte de esta forma, ¿no? ¿A qué se está queriendo aproximar? Y luego, pues vamos a completar con el modelito de NetLogo a ver si sí se alcanza ese tiempo, ¿no? Pero bueno, por hoy dejémosle aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.